Estamos grabando y prometemos no habernos metido absolutamente ninguna sustancia estupefaciente para poder hablar de sobre las coberturas. De Dale, hecho, va a dale, ser dale. un vídeo muy aburrido. Así que quedaos hasta el final, dadle al botoncito de me gusta y todos, id a también al botón de donación, 10 millones de euros y clic para poder financiar la Maxi Upper Super Ultra Academia de las Matemáticas de Jalón, que molan mazo mogollón. No soy si profe, viva las mates, viva la topología y vamos a hacer super coberturas en la topología. ¿Vale? Bueno, Mateo, ¿me puedes decir qué tienes tú entendido como coberturas o recubrimientos? Por favor. Ah, la gente no me está viendo la cara, pero no pasa nada. Se la puede imaginar. Bueno, lo he dicho, yo no tengo la definición. Pues está suspendido. Bueno, pues entonces te callas y empiezo yo a hablar yo. Pero me imagino en plan como un espacio topológico. En el contexto en el que yo lo he visto. Bueno. Y ese espacio lo recubre con otros conjuntos. Vale, no vas mal. Mira, cuando nosotros... Qué sexy que es algo, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando en topología de coberturas o de recubrimientos, básicamente son herramientas. Tenemos que hablar de que son, pues, herramientas. Y esas herramientas nos van a ser muy útiles para destripar y para hacer uso de estudio a las propiedades de la... Es que se está intentando ahorcar con un bolígrafo. Yo digo con esto, bueno, igual. De las propiedades de los espacios topológicos. Vamos a intentar desglosar un poquito por medio de nuestra preciosa definición. Y entonces, pues, sea un X un espacio. Un espacio topológico. Es decir, nosotros vamos a hablar de un conjunto X mayúscula equipado con una topología tau. Te pocha, tau, de toda la vida. Entonces, esto es un conjunto de subconjuntos de X llamados conjuntos abiertos. ¿Vale o no vale? Ahora viene la fiesta. Una cobertura de X es una colección de subconjuntos de X cuya unión es el conjunto X. En otras palabras, una colección de subconjuntos de X que cubre al conjunto X. ¿Bien? Mira, cubrirá a toda X si todos los puntos de X están contenidos en... Él mismo. Sí, están contenidos en al menos un punto de los, bueno, de la colección de subconjuntos, básicamente. No he entendido lo último que has dicho. Básicamente que nosotros tenemos ahí una cobertura y sabemos que la cobertura de un conjunto X básicamente es toda la colección de subconjuntos que su unión nos forma el conjunto X. ¿Qué pasa cuando nosotros podemos decir, bueno, podemos decir no? O sea, básicamente hay que hacer una matización y es que si todos aquellos puntos de X están contenidos en al menos en uno de esos subconjuntos. ¿Vale? ¿O no vale? Oh, no. Formalmente. Formalmente. Vamos a definir ahora, dime una letra. No me gusta. Difícil de escribir. C. Una C así rara. Es que la K me va a recordar a los cuerpos, pero bueno. Es que C es C, un poco mira. cerrado. C es... No, C es una colección de subconjuntos de X. Decimos
que C, así, C pocha, es una cobertura de X si X es igual a la unión de C perteneciente a colección de esto, de C. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa? En términos más simples, esto básicamente lo que viene a significar, perdón, es que tomar la unión de todos esos, de todos los elementos de la colección C, nosotros obtendríamos todo el espacio X. ¿Bien o no? Bien. Vale. Vamos a poner un ejemplo, que esto está quedando súper cutre, la gente me va a insultar, la verdad que me la pela. Ah, pero esto es fácil. La gente, tú crees, yo... tío, pero ¿qué es esto, tío? Con eso... Sí, que este lo han pillado. Sí, a ver, bueno, a ver, la explicación tampoco es que esté... Vamos a poner un ejemplito. ¿Me puedes dar un ejemplo de cobertura? Vale. Has tardado mucho. No, vale, pues coge un conjunto X, métele ABC. Vale, consideramos, bueno, vamos a considerar el espacio X, ¿no? El espacio X, y este espacio va a estar definido por los elementos ABC, ¿vale? Exacto, un ejemplo de cobertura, pues el par AB con C. Por ejemplo. Tampoco hay tantas opciones aquí. ¿Cómo que no? Voy a definir, por ejemplo, R. No, esto sí, me refería con ABC, en plan. Ya, pero fácil. Con su topología. Topología usual. ¿Vale? Básicamente donde los conjuntos abiertos son intervalos abiertos. Una cobertura del espacio X mayúscula podría ser todos los intervalos AB. Una colección, por ejemplo. Eres un pedazo de... O sea, digo, como... Eres un pedazo de ¡spoilero! Ah, perdone, perdone. Bueno, ser una colección de intervalos. Ya se ha vuelto a parar la cámara. Ya está. Es que no tengo dinero para renovar el equipo. Bueno, de intervalos abiertos. Y vamos a poner C pocha de colección va a ser igual a, por ejemplo, de menos n a n, tal que n pertenezca a los números naturales, por ejemplo. ¿Bien? Obviamente esto claramente, la unión de todos estos subintervalos de R ya, pero no sé cómo es una cobertura, porque el conjunto de uniones, o la hiper mega ultra unión de este intervalo de aquí, obviamente es igual a R. Por lo tanto, C es una cobertura de R, ¿vale? Sí, el truco para encontrar ejemplos es pensar que todas las bases son cobertura. La matriz identidad. Era un chiste, ya paró. No lo he pillado. En todas las bases, la base canónica, matriz de identidad. Ah, era un chiste muy malo, ya está. Vale. Me callo. La base de un ato por...